Comienza la cuenta atrás para el inicio de la Feria de Málaga. El próximo viernes se dará el pistoletazo de salida a más de una semana de fiestas para los malagueños y turistas que se acerquen hasta aquí. Este martes se ha presentado el programa de la Feria del Centro y esta edición incluye alguna novedad. Carla Álvarez, cuéntanos más detalles. Así es, este viernes arranca la Feria de Málaga, o como la ha calificado la edil de fiestas del Ayuntamiento, la Feria del Centro más importante de Europa. Contará con más de 100 actuaciones en 6 plazas distintas. Precisamente este año se incorpora también la Plaza de la Merced a esas localizaciones. En la presentación que se ha realizado este martes se ha apelado sobre todo al civismo. Es por eso que se ha elaborado este decálogo con 10 consejos para aprovechar al máximo esta Feria de Málaga. Además, el sábado también habrá una romería donde se podrá disfrutar sobre todo de la cultura malagueña, aunque lo más importante, como siempre, será disfrutar y pasarlo bien. La música en vivo y la tradicional con artistas locales protagonizan la Feria del Centro Histórico con más de 100 actuaciones. Voy a apostar por la Feria del Centro, como llevamos haciendo tantos años, en la misma línea además de los últimos, con el tema de conciertos en directo y conciertos dentro de los establecimientos. Las plazas de la Constitución, Merced, Mitjana, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara tendrán programación continuada hasta las 6 de la tarde. Málaga es un rincón de la ciudad de España donde pueden venir en esta fecha, en la feria, a pasárselo bien, a bañarse en las playas, a disfrutar de la gastronomía y disfrutar del buen ambiente y de la buena gente. La concejala de fiestas, Teresa Porras, acompañada por la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, María José Valenzuela, y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, ha presentado el programa de la Feria del Centro, que albergará también actuaciones de pandas de Verdiales y folclore popular en calle Larios, de flamenco en la Peña Juan Breva y en calle Alcazabilla, la Feria Mágica para el público infantil. La Feria del Centro es la mejor de Europa, la mejor de todo su, bueno, lo que da en esa semana de feria es lo mejor que tiene, que precisamente la gastronomía, el baile y la diversión. Y como sabéis, en la Feria del Centro también hay de todo tipo de actuaciones, tanto para jóvenes como para los flamencos, como para verdiales, como para todo el mundo que le guste la diversión y la fiesta. La romería de este año también presenta alguna novedad, ya que el izado de la bandera se realizará en la explanada del propio Santuario de la Victoria.